escuché a un profesor diciendo de una forma muy irónica que todavía en el mundo, a pesar de los avances científicos, hay personas que creen que el mundo tiene solamente 6.000 años. Yo me sentí entre aquellos, entre aquellas personas dignas de su ironía, porque realmente creo lo mismo. Vamos a suponer, pastor, imaginamos por un momento que soy una persona escéptica, hasta nihilista. No quiero saber absolutamente nada y no me creo ningún tipo de argumento que usted pueda traer. Sin embargo, usted me tendría que presentar a Jesús. ¿Qué me diría? Yo te voy a hacer un raciocinio. Vamos a decir que tú no crees en nada. Tú no crees en Dios. Tú no crees que hay salvación. Tú no crees que hay cielo. Tú no crees que hay vida eterna. Tú no crees en nada. Pero yo sí creo. Entonces vamos a hacer una apuesta. Aunque los cristianos no debemos apostar, vamos a hacer una apuesta. Solo a modo de ilustración. Vamos a decir que tú tienes razón. Cuando terminan los tiempos, descubrimos que no había Dios, no había cielo, no había tierra nueva, no había nada. Tú tenías razón, yo estaba equivocado. Ahora dime, si no hay nada, ¿qué perdí yo? Nada, porque nada existe. Pero vamos a hacer de cuenta que yo tengo razón. Terminan los tiempos, sí hay Dios. Si hay cielo nuevo, si hay tierra nueva, si hay cielo, si hay vida eterna, si hay salvación, ¿qué perdiste tú? Todo. Entonces, hasta por lógica, es mejor creer en Dios.